Gracias al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, nacen proyectos como Las Mujeres del Jamón, una iniciativa del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Los Pedroches para poner en valor el trabajo que realizan las mujeres vinculadas al sector. En el mundo rural se necesita, en primer lugar, yo creo que un cambio de concepto sobre el mundo rural. En España hemos tenido la desgracia de que se ha relacionado todo ese mundo con el atraso, con la falta de medios. Con la María Pía Sánchez es ganadera y presidenta de la Federación Española de la Dehesa. Necesitamos un apoyo brutal de los gobiernos, tanto de los autonómicos como del gobierno central, porque esta situación es absolutamente insostenible. Pero también preside la Plataforma de Ganadería Extensiva y Pastoralismo y forma parte de Ganaderas en Red. En el grupo de Ganaderas en Red, os digo que no he encontrado gente más preparada, más formada, con más visión global de las cosas como en este colectivo, ¿no? Esta pacense ha sido directora de una oficina bancaria durante 25 años y diputada del Partido Popular en el Congreso durante una legislatura. Ahora se dedica a lo que realmente quiere y la hace feliz, el campo. Yo les animaría, vamos, con toda mi alma y con todo mi corazón, porque yo que efectivamente he estado en sitios donde ganaba mucho dinero y eran muy importantes, entre comillas, lo mejor que he hecho en mi vida es venirme al campo. Lo mejor que he hecho en mi vida. Llevo ya 7 años, desde el 2012 que dejé la dirección comercial de zona de una entidad bancaria y yo soy absolutamente feliz. Pero además, a las que se le estén planteando, les digo, tenemos en el grupo de ganaderas en red un montón de mujeres, unas lo han mamado desde pequeñas y han vivido siempre en el campo, pero la mayoría son profesionales y lo han dejado todo y se han venido al campo, se han montado una ganadería y están, bueno, pues trabajando duro pero felices. Como presidenta de FEDEESA están trabajando en varios proyectos, entre ellos en que la dehesa tenga una ley propia. Y bueno, estamos trabajando para que eso pudiera ser realidad en el año 2020. Sería un logro. Lo que pasa es que ahora también tenemos que esperar a ver qué pasa con el panorama político, ¿no? En segundo lugar, bueno, otra de las actividades que llevamos en este proyecto es conseguir que la dehesa sea declarada Patrimonio de la Humanidad a través de Patrimonio de la UNESCO. Y es que recuerda que la propia Unión Europea ha llegado a legislar en contra de la dehesa por desconocimiento. El no conocer la PAC, la dehesa, nos ha llevado a una situación catastrófica. Se ha legislado, parece, en contra de este tipo de ecosistemas de alto valor natural. Se hacían leyes que estaban en contradicción, leyes en agricultura, en contradicción con leyes medioambientales, que provocaban pues que los propietarios de dehesa muchas veces pues tenían que llevar a cabo unas prácticas que no eran absoluto indicadas para ecosistemas tan frágiles como es la dehesa. Y el resultado está aquí, ¿no? Las dehesas están atravesando un momento muy delicado. Como el resto de ciudadanos, también está cansada de que las administraciones y los partidos políticos anuncien proyectos para el medio rural y luego no los pongan en marcha, es decir, hagan promesas que luego no cumplen. Los políticos se les llena la boca, sobre todo en épocas de las elecciones, de promesas, pero realmente no se está tomando ninguna medida. Yo creo que a veces pienso, si hubiera un partido político que representara exclusivamente los intereses del mundo rural, de la agricultura y de la ganadería, veríamos qué iba a pasar en este país. Bueno, en algunos países ya empieza a existir ese tipo de opciones políticas. De hecho, uno de los caballos de batalla de FEDEESA es que se cambie la norma del ibérico, la norma de calidad del producto, que invita, dicen, a confusión. En cualquier otro país, en cualquier otra cultura, sería un producto tan protegido, tan sumamente protegido y que le da valor no solamente al producto en sí, sino al sistema que lo produce. Y sin embargo no es así. Al amparo de la norma de calidad, pues se refugian muchísimos productos que no tienen la calidad que tiene el ibérico de bellota. Por eso asegura que hay que poner en marcha medidas para evitar que la gente se vaya del campo, sobre todo la gente joven. Voy a ser optimista, porque podemos ponernos las gafas de que nosotros tenemos ahora mismo muchas oportunidades para los biólogos, para los las ingenieros agrónomos, las ingenieros forestales, las hombres y mujeres, ¿no?
Ven a verla y compartir su experiencia este 12 de septiembre a las 7 de la tarde al Palacio de Congresos de Córdoba, en la segunda edición de Las Mujeres del Jamón. Un encuentro para poner en valor el trabajo de las mujeres vinculadas al sector y la protección de los espacios rurales. Una iniciativa del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Los Pedroches y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en las zonas rurales. Unión Europea, Junta de Andalucía, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Entrada libre hasta completar aforo.